Un avión cae en pleno centro de la capital de México. En el siniestro mueren todos sus ocupantes. Tenía mucho miedo, ya estaba viendo el caos por todos lados. ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! El lugar del impacto se convierte en un área mortal. Tenía que hacer algo inmediatamente, porque si no me iba a morir. En medio del infierno, decenas de personas luchan por sus vidas. ¡Anestesia, por favor! Lo que me faltaba para morirme era cerrar los ojos. La ancestral capital mexicana cuenta con una de las mayores densidades de población del mundo. México para mí era una ciudad ajena, soy venezolano, tenía poco tiempo ahí, digamos cada esquina era desconocida, era una aventura, pero me mantenía primordialmente enfocado en mis temas laborales. Sí, claro, necesitan mandar el contrato a la televisora, mañana mismo. Sí, cuenta con eso. En noviembre de 2008, bueno, yo recientemente me había mudado a la Ciudad de México para entablar una oportunidad de carrera con un canal de televisión como coordinador del departamento de mercadeo y ventas. Entonces, quiero que revisemos los últimos pendientes. Es una semana importante. Bueno, ese fue un día que a mucha gente se recuerda, tanto en México como en Estados Unidos y a nivel internacional. Ese fue el día que ganó el presidente Barack Obama las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Nos tocará ver lo que acontece. Bueno, pues que estén muy bien. Nos vemos mañana. 9 de la mañana. Estaba pasada la hora y que eran las 6:30 de la tarde. Entonces me fui a casa. Me iba a encontrar con unos amigos, me acuerdo iba en vía a la casa para cambiarme. A pocas cuadras del edificio de Pablo, Edmundo Abarca también finaliza su jornada de trabajo en la oficina. Terminando el último reporte, mi vida. ¿Cómo va todo? En el 2008 yo trabajaba en Genesis Telecommunications, que se dedica a dar servicio de telecomunicaciones. Ya era una tarde tranquila, yo a esa hora me podía haber ido a mi casa, pero entonces me puse a revisar todo mi correo. Estaba yo leyendo un correo que me llamó mucho la atención porque me decía que si yo no le dedicaba tiempo a mi hija, estando ella pequeña, cuando ella creciera, aquí iba a necesitar tiempo, voy a ser yo, y ella ya no iba a tener tiempo para mí. Yo salí con unos amigos míos y estaba pensando en llegar a mi casa rápidamente. El tráfico en la ciudad estaba bastante pesado. Y estaba de afán para llegar a casa. La reunión con el consejo, los de Telmex. Durante ese tiempo seguí hablando por teléfono con el cliente. Adiós, sí, claro. Chao. Y una vez colgué el teléfono, subí el volumen del radio y estaba escuchando música. Estaba solamente esperando en el tráfico. Nos vemos, Juan. Hasta luego. Yo salí del edificio y me detuve en la esquina a encender un cigarrillo. Lo que normalmente hacía era quedarme ahí en la esquina hasta acabar mi cigarro, porque además no fumo en mi carro. De repente escuché un ruido.
quité el globo y ya estaba el flamazo. Ya lo que sentí fue el aventón de la energía, el fuego, no sé. Lo primero que sentí fue el impacto, el sonido y cómo mi coche se levantó del piso. Me di cuenta que estaba rodeado de fuego y que casi todos los vidrios, menos el parabrisas de mi coche, habían estallado. Me causó mucha impresión la magnitud, la violencia de la explosión. Y no entendía cómo había pasado eso en un momento tan repentino. Pánico, miedo, adrenalina y sumamente asustado. Yo lo que escuché es que decían que había estallado una bomba, que había habido un atentado terrorista. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sabía que me estaba lastimando. Pues es una sensación terrible porque realmente en ese momento no tienes una real dimensión de lo que está pasando. Un jet se desplomó en una de las zonas más transitadas del Distrito Federal. En tierra, una amplia zona resultó afectada y varios automóviles se incendiaron. La caída del avión produce una gran explosión. 1.700 galones de combustible se vierten en la zona. De inmediato un infierno, una enorme bola de fuego que estuvo persiguiendo y envolviendo, abrazando los automóviles. El incendio abarca un área de 100 metros de diámetro. Muchos mueren al instante, otros quedan atrapados en ese infierno. Me quedé ahí en medio del fuego, junto a varias personas que estaban también ahí abajo. El instinto de conservación me hizo correr. A pesar de tropezarme, salir del fuego. Cuando salgo del fuego, me volteo a ver y veo que estoy quemándome, me trato de apagar y me tiro al suelo para tratar de apagarme lo más rápido posible. No piensas, me estoy quemando. Simplemente sientes. Mientras los bomberos comienzan a llegar a la zona del desastre, Pablo se encuentra atrapado en el fuego. Yo lo que sentí fue un calor tremendo. Sentí que el oxígeno que había dentro de la cabina de mi carro se estaba extinguiendo rápidamente. El olor al fuego era sofocante. Sabía que tenía que hacer algo inmediatamente, porque si no me iba a morir quemado en mi asiento de mi carro. ¡Tengo que salir! Mi reacción fue acelerar el coche. De alguna manera me pude avanzar unos 15, 20 metros más. Naturalmente yo seguí en la dirección que yo iba. Entonces yo tiré para adelante y me acerqué más hacia el centro del fuego. Estaba ciertamente rodeado de fuego a todo alrededor de 40 metros de alto y 100 metros a la redonda. Ciudadanos que o estaban en sus vehículos o estaban desplazándose, recuerde usted que es el horario de salida de las oficinas, hay mucho movimiento por la zona. Sentí mucho pánico, mucho miedo de morir. Yo no sabía lo que estaba pasando y pensé que si yo me quedaba a levantar a la gente, me hubiera quedado también ahí. No me detengo a checar absolutamente nada. Yo lo que quería era urgentemente salir de ahí. Por fuera del coche había llamas por todos lados y los asientos de atrás estaban prendidos en fuego. Me di cuenta en ese momento que estaba dispuesto a hacer
cualquier cosa que fuera humanamente posible para salvarlo. Si me quedaba sentado en el coche, me moría quemado. Si salía afuera, por lo menos tenía la esperanza de que podía correr y que podía hacer algo para salvar mi vida. El calor que sentí cuando caí en el piso fue una cosa del otro mundo. La adrenalina también era una cosa bastante potente. Y el miedo, tenía mucho miedo. Y salgo corriendo con los dos brazos prendidos en fuego, el pelo prendido en fuego, las piernas y parte del abdomen. Pablo no lo sabe, pero corre en dirección al centro del incendio. A pocos metros de allí, Edmundo también lucha con las llamas. Ambos están atrapados en un infierno.